volvemos. Nos vamos con este segundo bloque. Esto es Todos a la Vez. Ahí tienen sus pizarras para responder. A ver. Recuerden que todo está relacionado con sobrenombres, señor juez. 2500 a 2500. Empatados los equipos, mi querido Irving. Y hay muchos sobrenombres famosos, Irving. Claro. Sí. Y hay algunos que no son tan relevantes. Relevantes. Y hay apodos que tú dices, ¿de verdad tú todavía sigues con ese apodo? Y hay apodos que no se pueden explicar. Ni explicar ni decir. O sea, quien le diga mente pollo, no le pregunte. ¡Ya! No hay y forma. Otros. Dice así, arrancamos por 500 puntos. Atención. Nos vamos con la primera. 500 puntos cada respuesta correcta. Dice, ¿es posible que hayas bailado una canción de Armando Cristian Pérez? ¿A quién nos referimos? Armando Cristian Pérez. No, en la pizarra. Escríbanlo. En la pizarra, escriban en la pizarra. Yo no sé ni quitarle el ruido a él. Ponte el tuyo. No me lo están. Escriban en su pizarra, vamos a ver, ya están listos. ¿Quieres este programa mucho? ¿Es que? 5, 4, 3, 2, 1. Adelante, profesor Albert Mena. Lógicamente. Cristian. ¿Cristian? Cristian es el cantante. ¿Y Nodal? ¿El qué? El que canta él. ¿Cristian? Nodal. Catro. Catro. Pero no es Catro. Adelante, el llamado. Mr. 305, Pitbull. ¡Correcto, Pitbull! El mejor. Muy bien. Guay, nunca hice. ¿Qué llama Pitbull? Con este hombre. Armando Cristian Pérez. Ya tú sabes. Ahora Pitbull es un lodizo. Vamos borrando. ¿Juro? Sí. Vamos, esta es la buena. El cantante Juan Esteban Aristizábal posiblemente se dio cuenta que su nombre estaba complicadito, por lo que lo simplificó a uno más simple. Se trata de... Repite. Fue medio rápido. Juan Esteban Aristizábal. ¿El qué? María Santísima. ¡Ay! ¿Y cómo se escribe? 5, 4, 3, 2. No se lo entiende. 1. Tiempo, tía Mau. Tráigala, tía Mau. Ya. Qué fácil, Totoya. Yo sé. El que está más cerca. ¡Ay, qué Totoya tan buena! Adelante, tía Mau. Así que Julio Zavala. Lo he hecho, Totoya. Ahí no burlaba. Para no poner nada. Ah, pero ellos han fallado. Adelante, profesor. Yo, si Esteban y la patrulla 15. Ahí no. Con fuerza. Perdón. No es. Lo WJ. Coño, lo WJ no. Con la seguridad que tú dijiste. ¡Ah! Y jalarte al amor. No, bueno, en la vida hay que tener seguridad. Juan Esteban. Y lo simplificó y pegó Juan el primero con Esteban. El segundo. Juanes. No. Juan. Yo le iba a poner. No. Te lo juro, lo iba a poner, pero para mí no era Juan. Pero ese estaba fácil, Malvin. Él es Aristizábal. No. Aristizábal. Pero Aristizábal. Ya ve que estoy aquí, ya ve. Vamos arriba, seguir. De Medellín. Próxima pregunta, dice así. Vamos a romper con esta vez. Vamos a romper con esta. Por 500 puntos. Ajá. Es bueno que sepan. Nada más no. Felicitar porque en este bloque no han pegado una sola. Claro que sí, Pim, muy bien. Ey, nada más nos pregunta cómo se llamaba Celia Cruz. Nada más nos pregunta cómo se llamaba Celia Cruz, que no cabe entre esa vaina ahí. ¿Cómo se llama? Celia Cruz, todos los nombres que tú te puedes imaginar. Búscalo ahí. Sí. Búscalo a la producción. Búscalo. Tenía como 14 nombres. Es bueno que sepa. Es bueno que sepa. Ahora que tú dices, pregúntale a la producción. Que producción acaba de entrar ya, porque esa era la última pregunta. No, pero dale, es la última que la sé. Mentira. Presten atención. Juan Luis Londoño. ¿Cómo? Juan Luis Londoño es un cantante y compositor que inició su carrera en el 2011. Y su nombre artístico combinó las primeras letras de nombre de familiares cercanos. Y el resultado fue... Es el nombre, da, el mí, nombre artístico. A mí me está doliendo la cabeza. Wow. Juan Luis Londoño. ¿Pero qué es lo que tú haces para allá? Juan Luis Londoño, vamos a ver. No, señor, ya. Ya. Pero nadie lo ha visto, yo también escribí. 5, amigo, dije que ya. 4. Una gente que 3. Ya. 2. Ya vamos evolucionando. 1. Adelante, tía Mau. Fallamos porque cuando Irving pregunta, al que Irving le pregunta primero falla. Maná.
Incorrecto. No queda más nada. Adelante, profesor. No se le ocurrió más nada, en verdad. Maluma, señor, por Dios mío. Correcto, Maluma, baby. Maluma, yo se lo dije a él, es Maluma. Ya dijo que era Balvin, pero Balvin es más José. Correcto. Ojo, 500 y 500, para que yo le respeta. No, pero una gente con ese nombre así, le debió poner. Dice así. ¿Para qué se llamaba? Ay, madre. Dos remis. ¿Y ese es el nombre de la familia de él? De varios familiares. La M. María, Lupita, Laura. Vamos allá. Luis. Una fusión ahí. Ulises. Este sí se lo van a saber. De una vez. Ajá, sí, ese es bueno. Benito Antonio Martínez decidió su nombre artístico por el disfraz de una actividad escolar. ¿A quién nos referimos? Lo tenemos. Dale pausa, que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Adelante, profesor. Balboni. Correcto, te amao. Bad Bunny, correcto. Pero mira, espérate. Aquí que está correcto el nombre, allí dice Bal. No, vamos a leer, ahí dice Bal. Mira la barrita ahí, mírate. Ahí dice Bal, esa es la A. Es Bad Bunny lo mismo, va a seguir. Vamos a ver. Esa es la importancia. Última pregunta. Última pregunta de este bloque. Hable de la barriga. Dice así. Esta es de nosotros ya. Quizás se enteren en este momento que el verdadero nombre de este famoso cantante de más de 40 años de carrera es Héctor Eduardo Reglero. ¿De qué famoso cantante hablamos? Wow. ¿Héctor qué? No, pero ese era de San Juan y le cambiaron. Héctor Eduardo Reglero. Para que no le cayeran. De los regleros de allá, de para dónde va. 40 años en artístico tiene. ¿Tiene más de 40 años en el arte no, tiene. No, no hay forma. Héctor Eduardo Reglero. ¿Está vivo? Sí, está vivo. Está vivo. ¿Y está en eso todavía? Sí, ¿y está en eso todavía? Sí. Sí. Se mantiene y se mantendrá. Mira, nada más hay dos que están en eso. Ni Nicáforo. Héctor Eduardo Reglero. ¿Él canta o qué? Cinco. Extranjero. Sí, no, no es de aquí, no es de aquí. No es de aquí. No es de Samaná, no es de aquí. No es de aquí. Es de extranjero. Cinco. Cuatro. Juéguensela. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Pareciera que muchos años. De hecho, su hijo se llama igual que él. Ah. Que el moreno estuvo en un videoclip de su hijo y no sabe de qué está. ¿Y uno de sus hijos se llama como yo? Oh. Claro que sí, usted tuvo ese videoclip, sí, mi hermano. Ay, pero ese de vaina. Tú dijiste que no era de Samaná. Yo lo dije, no era de Samaná, era extranjero. Adelante, tía Mau. Decimos aquí que yo, Manuel Serra. Para nada, adelante, profesor. Estamos más cerca, por lo menos, al Jona. Ricardo Montaner. Ricardo Montaner. Yo que cantaba canciones. Que lo dije, que no era de Samaná, que era extranjero. Pero por supuesto que sí, que para él, de su corazón, es de Samaná. Hay que decir que se enamora mucho. Uno de los gestos más ápero que yo he visto fue un concierto de él, donde invitó a todo el que tenía que ver con él, trabajaba cerca de él, de su familia, todo el mundo a ver su espectáculo en el Palacio de los Deportes, y cuando él los mencionó, se paró medio Samaná en el Palacio de los Deportes. Tremendo, de verdad que sí. Aperísimo, un abrazo a la familia Montaner que nos está viendo en Samaná ahora mismo. Camilo, está querido. Han querido todos. Señor juez, dígame usted, ¿cómo va todo? Aquí seguimos empatados, 3.500 por bando. Eso. ¿Eh? 3.000 empatados. Ah, ok. 3.500 cada uno. ¡Súbelo, María Elish! ¡Vamos!